tardes, son las 6 de la tarde con 26 minutos de este lunes 10 de mayo de 2021. Estamos iniciando la semana número 19, el día es el 130 y nada más nos quedan 235 días para que termine este 2021. Hoy en México no es cualquier día, este 10 de mayo, todos sabemos que se celebra el Día de la Madre. Desde el año de 1905, Ana Jarvis también, pues bueno, ella celebró por primera vez en el mundo, hizo celebrar a su mamá, que murió 3 años después de haberle hecho un pequeño homenaje. En México, los mexicanos decidieron esta fecha gracias a la insistencia del periodista Rafael, del periódico Excelsior, que fue el primer día 13 de abril de 1892, donde se celebra el primer 10 de mayo, por primera vez aquí en México, para la mamacita. Así es que desde el año 1922 estamos celebrando en México el día 10 de mayo. En Estados Unidos lo festeja el primer domingo de mayo, el segundo domingo, pero también a todos los que están viviendo allá, a todos las jalpenses y los jalpenses que nos ven, pues el día de hoy se lleva en México la celebración del Día de la Madre. Es el día donde anteriormente pues eran un gran festejo aquí en la población. Por la pandemia bajó mucho el año pasado. Hoy dimos un recorrido, vimos los restaurantes no llenos a su máxima capacidad, pero ya un poquito con más gente. Pero tengan mucho cuidado, todavía la pandemia no se ha ido, todavía la pandemia está aquí. Festeja a su mamacita. Usted que la tiene, festéjela con mucho gusto, con mucho agrado. De parte del licenciado José Juan Llamas, director general de este noticiero, de parte de Fernanda Llamas, de parte de Araceli, se me olvida el nombre, reciban un saludo, ellas están en el área administrativa. En el área técnica está nuestro amigo Fernando Lujano, el cual también le manda un saludo a todas las mamacitas que nos ven a través de su aparato receptor de aquel lado. Y le damos gracias a Dios porque un día más estamos festejando este día con ustedes. Bueno, iniciamos la semana y vamos a iniciar con las noticias el día de hoy. De parte del licenciado Llamas, pues bueno, un saludo para todos ustedes y que se la sigan pasando muy bien. Tenemos que hablar el día de hoy también de política. Es una combinación increíble, madre y política. Hoy te vamos a hablar de quiénes están en la política, esas madres que están tratando de buscar un puesto político. Vamos a hablar también de Olegario Viramontes, donde el campo y la ganadería es una prioridad, dice él. También vamos a hablar de Noé Esparza, donde dice que recoge necesidades en barrios y colonias de Jalpa. ¿Sabe que una gasolinera de Jalpa logra un certificado como estación de combustible garantizado? Le tenemos los datos. Reafirma Conchita Ruiz, compromiso con mujeres tabasquenses. También reciben escrituras de sus terrenos, habitantes de Aposol. Vamos a hablar que más de 18,000 zacatecanas reciben orientación sobre salud materna. Complementan un orden de cateo en Zacatecas, detienen a 6 personas y aseguran armas y probable droga. Esto y más, tenemos la información para el día de ustedes. Esta tardecita nublada, hay pronóstico de lluvia, pero bueno, hay que salir sin el, no se le olvide su paraguas por si es que le llega a sorprender la lluvia. Bueno, pasamos a la primera nota del día de hoy, donde sabe que madre y política es una combinación increíble. En plena campaña electoral y atravesando el día 10 de mayo, Día de las Madres, las candidatas a diferentes puestos que se ofertan, como la presidencia municipal, la gobernatura o alguna diputación local, el reto se plantea difícil e increíble. Las madres son el comienzo de la vida, la protección, la alegría y la esperanza. Ser madre no significa solamente criar y satisfacer las necesidades de sus hijos. Representa el amor y apoyo incondicional en su desarrollo como personas. Alude una frase anónima que se ajusta a lo que hoy se observa. Por ley mínimo, el 30% de los aspirantes deben ser mujeres y de ellas, muchas juegan el rol de mujeres y guías de su familia, es decir, son mamás. Sin embargo, el reto más importante es ser madre y estar adentro de la política en tiempos electorales. Así es como sucede con la candidata a la presidencia municipal por Aposol,
Dora Isabel Jáuregui Estrada, o la candidata a la gubernatura, Lupita Medina, o la candidata a la diputada federal, Osana Silva, o también la candidata a la presidencia de Huanusco, Julieta Camacho, o de Conchita Ruiz, antes de las candidatas en la presidencia de Tabasco. De estos pues, podemos hablar de muchas mujeres más que están dentro de pues, aparte de que son madres, están dentro de la política. En una encuesta hecha por Pulso del Sur, donde la coincidencia es que ser candidata o mamá, ocupar un cargo de elección popular, es una cosa increíble. Así como esas mujeres en mención, muchas más, que también son madres y a la misma vez aspiran a desempeñar un papel muy importante dentro de la población zacatecana. Es por ello que ser madre y estar en campañas electorales constituye un reto difícil, pero no imposible. Recordar que Zacatecas ya tuvo al frente de la gobernatura una de las mujeres más influyentes del país y también es mamá, la señora Amalia García. Es importante reconocerle a todas el gran esfuerzo que llevan cada día, un esfuerzo por educar a sus hijos y más que nada por estar dentro de la política y desempeñar un papel muy importante. Si es que se logra el objetivo de poder ganar la aspiración que cada una de ellas desea llegar. Es por ello que hoy destacamos de manera muy especial a las mamás, reconociendo el esfuerzo que esas mujeres políticas realizan al ser madres y querer ser guías o representantes del pueblo del futuro. A ellas, a todas las mamás, muchas felicidades en este día. Y para usted que nos escucha, usted que no anda en la política, pero que es madre, que está al frente de la casa, es un afectuoso saludo. Y más que nada, las mujeres que son madres solteras, que son las que llevan el rol de papá y mamá y tienen 3-4 hijos, es muy difícil. El reconocimiento de Pulso Noticias para todas ustedes y lo mejor, que sigan pasando bien. Bueno, pasando a otra noticia, le diremos que el campo y la ganadería es una prioridad de Olegario Viramontes. El candidato a la presidencia municipal de Jalpa por Movimiento Ciudadano, Olegario Viramontes, continúa con sus actividades de campaña visitando las comunidades y también colonias de Jalpa, donde estuvo presente el día de ayer con los vecinos de La Mezquitera y el barrio de San Antonio, en la esquina de la calle Toledo y Juan de la Barrera. Los vecinos piden fortalecer el sistema de limpieza y la rehabilitación de su jardín tan representativo, así como está el que está a un costado del futbolito de La Mezquitera. Olegario Viramontes está consciente de que esa parte del municipio requiere demasiada atención de todos los sentidos, sobre todo el jardín, que necesita alumbrado público, rehabilitación del jardín, un sistema de riego y la rehabilitación de los juegos que ya existen. Se sabe que existen múltiples necesidades en mejoras para los servicios básicos, pero los vecinos elegirán cuáles son las más urgentes y con esas se comenzará a trabajar. También habló de su siguiente propuesta. Apoyó a un sector muy importante donde muchas familias jalpenses dependen. Es el sector agropecuario. Ahora, con la sequía que está sufriendo el estado, es importante poner atención a las prácticas sustentables para el campo y como propuesta principal destaca la implementación de programas para la adquisición de implementos agrícolas, sistema de riego, semilla y fertilizantes a bajo costo, además programas de capacitación y actualización de nuestros productores en nuestro método de producción, sistema de riego. Por último, un programa para adquisición de sementales y vientres a bajo costo, esto para la mejor genética del ganado en nuestro municipio. También comentó él, como una persona que ya se ha dedicado a apoyar a muchos ciudadanos jalpenses, desde donde me he desarrollado desde hace 20 años, les pido un voto de confianza, que sepan que hoy que yo no les voy a fallar, que trabajaré de manera honesta y responsable, que cuidaré de los recursos públicos y velaré para que se gaste de forma adecuada el beneficio de todos los sectores. Esto lo dijo el candidato Olegario Viramontes. Bueno, esto fue. Y otra noticia de Jalpa, o otra nota de Jalpa, pero ahora con el aspirante Noé Esparza, él recoge necesidades de barrios y colonias en Jalpa. Iniciamos el día de manera muy especial. A través de este medio aprovechamos para hacer una felicitación extensa a todas las madres de Jalpa, pues hoy es su día en honor a ellas, por su dedicación, amor, ternura y esfuerzo para sacar adelante a sus hijos, sin importar
cuán complicada sea la vida. Siempre siendo un gran ejemplo de fortaleza y valores. Muchas felicidades, esto fue lo que dijo el candidato Noé Esparza. Y también con gran entusiasmo y como siempre acompañado de su equipo, Noé Esparza, candidato de Morena, PT, Verde y Nueva Alianza, recorrieron la calle Obregón a la altura de San Antonio. Fue la mañana de este domingo. Estuvo escuchando las necesidades de los vecinos, a quienes les aseguró que de llegar al gobierno será parte fundamental y testigos de la cuarta transformación. Más tarde, y por invitación de los beisbolistas, acudió a ver un juego de béisbol, reafirmando que el deporte debe ser una de las tareas primordiales, siempre deben contar con el apoyo de los gobiernos. El equipo de Noé Esparza, encabezada por Jalpa, junto con David Monreal, Armando Delgadillo y Lindy Budarín, está listo para generar un progreso en nuestro municipio. Por tanto, el candidato de presidente municipal se acercó a la villita para platicar con los jóvenes y compartir un partido de fútbol, pues la intención es ir generando un gobierno de cercanía. Por la tarde del domingo, platicó con los vecinos de Tuitán, una comunidad que también necesita ser parte del crecimiento de Jalpa. Ahí se comprometió con la rehabilitación de la carretera. Noé Esparza cerró actividades en Santa Juana con una muy buena convocatoria. Esperaba todo el equipo para escuchar al candidato y hacer el compromiso de tener un gobierno cercano a nuestras comunidades, pero de verdad, que se preocupe por la ciudadanía. Bueno, esto fue la nota de Noé Esparza. ¿Y sabe qué, Jalpa? A mí me da gusto esta noticia, porque Jalpa ya, una gasolinera en Jalpa logra la certificación como estación de combustible garantizado. Luego de más de un año de trabajos, la estación de combustible, la número 3265 de Jalpa, es propiedad de Alejandro López Orozco, logró la certificación del programa Combustible Garantizado. Esto luego de dar cumplimiento a 140 requisitos que requiere el órgano certificador. O sea, no fue fácil, ¿sí? En entrevista con el gerente de la empresa, Alejandro López Jr., explicó que Móvil, y dijo él, la importancia de brindar combustible garantizado va de la mano con ofrecer un trato amable y un servicio de calidad. Por ello nos empeñamos y logramos cumplir con los requisitos que se nos solicitaron. Fueron varias visitas de evaluación, donde los supervisores calificaron el cumplimiento de los requerimientos para alcanzar la calificación y obtener este sello. Y ahora, con agrado, les compartimos que nuestra gasolinera se convirtió en una de las 12 estaciones de combustible certificadas en el estado de Zacatecas. Agregó el licenciado Alejandro López. Dijo que trabajar con Móvil significa sumarse a sus programas y cumplir con sus exigencias. Comentó que uno de los lemas es la estación de servicio móvil. Están diseñadas para brindar una experiencia segura, sencilla y agradable de compra y carga de combustible. Y para ello hay que cumplir con las normas de programas y lo que tienen ellos. Nosotros, al igual que Móvil, nos preocupamos por ganarnos la confianza de los clientes en sus estaciones. Es por ello que la franquicia contrata a una empresa independiente que se encargará de aplicar un programa de certificación creado por Móvil, llamado Combustible Garantizado. Dicho esquema comprende el cumplir con 140 puntos que abarcan todos los requisitos y lineamientos que dictan las autoridades como la Comisión Reguladora de Energía, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y además las normas oficiales vigentes que se aplican al sector gasolinero. La aplicación del programa consistió en 4 visitas en un año, esto a la estación para evaluar y revisar que se apliquen correctamente todos y cada uno de los lineamientos del programa. Si la estación de combustible cumple en forma con todos ellos durante las supervisiones, después pasan a formar parte de la red de estaciones certificadas en todo el país. Cabe mencionar que la vigencia de la certificación es de un año, para luego volver a ser evaluadas o renovar su certificación. Las estaciones certificadas se identifican con una calca en cada lado de los dispensarios con la leyenda que dice combustible garantizado. Afirmó que la empresa y la familia han hecho, pues de compartir este logro es con el fin de informarles
En nuestra estación de servicio de combustible es una de las estaciones certificadas que cumplen al 100% con las normas establecidas, lo que significa un servicio de calidad y garantiza que la cantidad de combustible se despacha en lo adecuado. Bueno, pues felicidades a la familia López Orozco por esta certificación que el día de hoy recibieron ellos de parte de la dependencia que se encarga de certificar a las gasolineras. Pasando a otra orden de idea, regresando a la política, les diremos que reafirma Conchita Ruiz compromisos con mujeres tabasquenses. Ante las más de 400 damas que el día de hoy se dieron cita a la presentación de la propuesta en beneficio de las mujeres tabasquenses, reafirma entre ellas mi compromiso de representarlas, dijo Conchita, con agallas y coraje. Es necesario para enfrentar el reto de conducir la administración de nuestro municipio. Pues las mujeres tenemos la sensibilidad, el amor y la visión para reconocer qué es lo mejor para nuestro pueblo. Agradezco su muestra de apoyo, manifestantes por esta red de mujeres que son nuestro portavoz en la colonia, barrios y comunidades de nuestro pueblo. Ellas son testigos de honor de mis compromisos ante ellas. Durante mi gobierno les garantizo las políticas públicas en favor de ese sector, que sea un eje central de sociedad. También comparto con todos ustedes 5 de mis principales compromisos con las mujeres tabasquenses. El número 1, dotar de todos los recursos humanos y técnicos al Instituto de la Mujer para que atienda completa y puntualmente cualquier problemática en razón de género. 2, propone en Cabildo un fondo de emergencia para apoyos económicos y en especie para mujeres que sufran y sean víctimas de violencia en múltiples formas. 3, becas para mujeres sobresalientes en cualquier disciplina sin importar la edad. 4, asesoría financiera para mujeres emprendedoras. Y 5, fondo de apoyo para las construcciones de vivienda para mujeres en condiciones vulnerables. Bueno, ahí están los cinco puntos que está proponiendo la candidata de Tabasco, Conchita Ruiz, a las mujeres de Tabasco. Pasando a otra noticia, a otra orden de idea, tenemos en Aposol. ¿Sabe que en Aposol recibieron escrituras de sus terrenos como parte de las directrices del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021? Esto para aumentar el número de predios con certeza jurídica en Zacatecas. La Administración Estatal y Municipal entregaron 27 escrituras de propiedad a familias del fraccionamiento Las Cabañas en esta demarcación de Aposol. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, en conjunto con el personal del Ayuntamiento, entregaron las escrituras que inscribieron en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Para concluir con el proceso de legalización de los terrenos, este proceso permite que las familias puedan construir o modificar su vivienda y si pueden hasta vender o heredar sin problemas. Pues felicidades a esas 27 personas o 27 familias que recibieron ya sus escrituras de su terreno. ¿Sabe qué? Pasamos a otra información, donde reciben más de 18,000 zacatecanas orientación sobre salud materna. Esto es el programa de salud materna y perinatal de la Secretaría de Salud de Zacatecas. Promovió y difundió en el presente año un plan de seguridad entre 18,011 pacientes que han acudido a control prenatal para que se puedan recibir y se van a trasladar en caso de alguna emergencia ya cuando están a punto de dar a luz, lo que permite otorgarles una atención más rápida y oportuna. Esto lo dijo Edith García Díaz, responsable de dicho programa. También informó que actualmente Zacatecas ocupa el lugar número 28 en México en muertes maternas. Esto como resultado de las numerosas actividades que la Secretaría de Salud ha realizado en el primer cuatrimestre de 2021. Para evitarlas, hasta el 30 de abril se habían registrado 2 defunciones de este tipo. La funcionaria también añadió que en estos datos son indicadores que permiten medir la equidad social, así como la calidad y el acceso a los servicios de salud en el estado. Algunas de las actividades de la Secretaría de Salud realizó para disminuir este índice son promover y difundir entre mujeres que reciben control prenatal la inclusión de la pareja en la atención, esto para generar
o responsabilidad sobre lo que implica la salud materna. También mantener la capacitación continua en salud materna, con cursos dirigidos a las y a los especialistas involucrados, esto en la atención de las emergencias. A la fecha se han realizado 3 en los hospitales generales de Fresnillo, Jerez, Loreto y el de la Mujer Zacatecana, así como 3 cursos de capacitación para médicos especialistas en el manejo de emergencias de embarazadas y trauma, a las que asistieron 60 especialistas de primer contacto. Además, la Secretaría de Salud realizó pruebas de tamizaje de todas las mujeres en edad fértil, esto para identificar aquellas con morbilidad severa y que no tengan un método de planificación a corto plazo. Referencia oportuna a un segundo nivel para establecer el momento ideal para llevar a cabo un embarazo con vigilancia estrecha. Distribuyendo insumos como lancetas de reactivación automática y permanente para tamiz neonatal, y realizó un total de 18.503 pruebas. Actualmente, 85% de todas las mujeres en edad fértil ya recibieron pruebas de tamizaje en las 7 jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud. Y sí, ya lo hemos comentado nosotros, si usted está embarazada y no se ha acercado a su hospital para que le lleven un control bien adecuado de su embarazo, acérquese, vaya y pregunte a la clínica de salud dónde puede registrarse para que lleven un registro de su embarazo y en dado caso de alguna emergencia que pueda tener, sea atendida más rápido. Y luego aparte también hay cursos para usted que está en su casa embarazada, hay cursos antes del parto que debe de hacer y llevan un registro. Así que acérquese a su unidad médica, la casa de salud, el hospital comunitario, su localidad para que sea orientada y pueda llevar su alumbramiento a un feliz término y que no tenga complicaciones, porque desgraciadamente el embarazo o cuando se da ya el parto, en ocasiones es el fin de semana y en el hospital no puede haber médicos especialistas y la tienen que mandar a Zacatecas. Entonces, si lleva un control y si usted tiene el conocimiento de saber qué hacer cuando se va a aliviar y no hay el médico especialista en su comunidad o en su localidad, ya tiene usted qué hacer en una emergencia, ya tiene los teléfonos, tiene toda la información que hacer en dado caso de una emergencia. Es que acérquese al hospital para que las personas la orienten, los doctores, la enfermera, la encargada de salud materna. Bueno, pasando a otra información, les diremos que cumplimentan orden de acateo en Zacatecas, detienen a 7 personas, aseguran armas y probable droga. La Secretaría de Seguridad Pública, la Delegación Zacatecana de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Antisecuestro, cumplieron una orden de acateo en un domicilio del municipio de Zacatecas, en donde detuvieron a 7 personas, entre ellos un menor de edad y 2 mujeres. Además, aseguraron armas de fuego, probable sustancia ilícita, vehículos y equipo de comunicación. Previa a labores de inteligencia de gabinete de campo y técnicas desarrolladas en conjunto por esas secretarías, se instrumentó la solicitud y se obtuvo del juez de distrito especializado del sistema penal acusatorio una técnica de investigación de control judicial, mejor conocida como orden de cateo, la cual se dio en seguimiento de una indagatoria y una solicitud de colaboración con la Delegación Zacatecas de la FGR. Las acciones de inteligencia se logró identificar una propiedad utilizada como casa de seguridad que alojaban a probables integrantes de un grupo delincuencial. Hecho que se trabajó con diversas técnicas de investigación hasta confirmarlo y justificar una solicitud ante el juez. De igual forma, un trabajo en conjunto con esas organizaciones se llevó a cabo la ejecución de la técnica de investigación de un inmueble, esto en las inmediaciones de la colonia Caminera, en la capital, logrando exitosamente la detención de 7 personas, entre ellas un menor de edad y 2 mujeres, además del aseguramiento de los siguientes objetos: polvo blanco con características de la droga conocida como fentanilo, envoltorios transparentes con hierba verde y seca, al parecer marihuana, al parecer droga conocida como crack, 5 armas de fuego cortas tipo pistola, 2 vehículos y equipo de comunicación, entre otros.
Los detenidos fueron puestos a la disposición, ya que fue un hombre, detuvo a un hombre en Guadalupe, tenía orden de aprehensión. Por otro lado, en el municipio de Guadalupe, la policía metropolitana detuvo a un hombre que tenía una orden de aprehensión vigente con el delito de robo calificado. Tras una solicitud de apoyo por la presencia de una persona sospechosa, los efectivos de la Metropol realizaban recorridos de seguridad y vigilancia, esto en la colonia Victoria, cuando ubicaron a un masculino cuyas características físicas eran coincidentes con las de la persona reportada. Así fue como se dio el hecho. Fue identificada una persona de nombre Eduardo N., de 45 años, y fue detenido para las investigaciones. Bueno, gracias a la gente que está con nosotros, gracias a Edgar Q., también a Celine Pérez, Ana Luisa Ortiz, un saludo, señora, muchas felicidades, señora Ana Luisa, por el día 10 de mayo. Un saludo para Carlos Roque de Santiago, gracias. Bueno, es así como hemos llegado al fin del noticiero el día de hoy. Pues bueno, muchas gracias por su atención. No me resta más que volverles a decir que dos cosas. La primera, que pasen un excelente 10 de mayo. Todavía le queda un poquito a este día. Que sigan festejando a su mamá, con mucho cuidado. Y la otra es el agradecimiento de todos nosotros, del equipo de Pulso del Sur, hacia ustedes. Y que se siga cuidando, que se siga haciendo uso del cubrebocas, del gel, del alcohol. Según me informaron hace rato, todavía no está bien confirmado. Al parecer, del día 12 en adelante hay vacunación aquí para los maestros. Y en la siguiente semana, al parecer, viene la vacunación contra las personas de 50 a 59 años. Es que vamos a estar preparados. Vamos a estar preparados porque ya nos toca. Y si usted... Lo que queremos es que no le baje la guardia a esto, porque el COVID todavía no se termina en la región, todavía tenemos personas con esta enfermedad aquí en el municipio. Por mi parte es todo, muchas gracias, cuídese mucho, y en nombre de Fernando, de Fernanda y de Araceli, no sé si me acordé, un saludo para todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.